Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy en que la palabra del Señor viene, como siempre, a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sendero. Leemos de la carta que escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 1 al 6. Lo que cuesta es una fe activa. Lo que cuenta entonces, queridos amigos, es esa fe activa que nosotros tenemos en el corazón, en la vida, en esta lucha continua, lo que Dios mira verdaderamente. Hermanos, Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Miren, yo mismo Pablo les digo que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Les aseguro de nuevo que todo el que se circuncide está obligado a cumplir íntegramente la ley. Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Siendo de Cristo Jesús, no importa estar o no circuncidados, lo que cuenta es la fe que obra por medio del amor. Queridos amigos, esto es entonces el amén, como decimos, el aferrarse a Jesucristo. Esto es lo que cuenta verdaderamente para hacer un camino de santidad. Esto es lo que cuenta para que nosotros podamos cambiar, queridos amigos. Mientras no nos aferremos a Cristo, mientras no nos aferremos a la palabra del Señor, ciertamente que estaremos viviendo de acuerdo a la carne. Es decir, estaremos aún presos, estaremos aún prisioneros de todo lo que significa la consecuencia de la carne. Entonces, la propuesta de Pablo es dar un salto cualitativo, es decir, afianzarnos, afirmarnos en el Señor. Y por eso nos llama a esta libertad. Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo, es decir, los que buscan simplemente desde el aspecto humano construir la sociedad, construir la familia, construir este mundo en el cual vivimos, ciertamente que nos lleva, dice aquí, la palabra de Dios a romper con Cristo, porque somos limitados, no podemos ir más allá muchas veces de nuestros egoísmos. Sin embargo, es la fuerza, es la palabra de Dios, la presencia de Dios, la que nos hace libres y la que nos hace apuntar entonces mucho más allá en los valores y en los principios que el Señor mismo nos regala. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.